si todo era aburrido sin una copa. Sí, a mí me lo parecía. Mi vida solo cobraba sentido, me sentía verdaderamente vivo cuando me había bebido 3 o 4 whiskies con Coca-Cola. Es cuando sentía una euforia y unas ganas de comerme el mundo, pensaba yo. Tremendas, tremendas. ¿Cuánto tiempo llevo sin beber? Pues llevo sin beber 4 años y 8 meses. Pero tengo que estar a la alerta. Por un lado están los alcohólicos que consumen todos los días, una cantidad más o menos moderada, entre comillas, eso de moderado. Lo normal, como se suele decir. Y luego están los enfermos alcohólicos, como es mi caso, compulsivos. Poder estar una temporada más o menos larga sin probar una gota de alcohol, pero pues al cabo de un mes, por ejemplo, empezar a beber y no poder parar. Imposibilidad física, salvo que me ataran, me encerraran, de no poder parar hasta estar totalmente ebrio. Después de una noche bebiendo, en fin, con todas las consecuencias que eso trae. Sí, por completo. Es esclavo. Era esclavo del alcohol. Yo creo que uno tiene que sentir que ha tocado fondo personalmente. Puede ser, depende de cada uno de nosotros. Para uno puede ser un despido, para otro puede ser un divorcio, para otro puede ser la cárcel. En mi caso fueron una mezcla de varias circunstancias sentimentales, laborales, en las que consideré que como persona había tocando un fondo y que era profundamente infeliz. Estaba haciendo infeliz a todo el que me rodeaba, a la gente que me quería, de verdad, que me quiere, y yo era profundamente infeliz. Me decía a mí mismo que yo no quería acabar mi vida así. Yo no quería tener una vida tan vacía y tan miserable. Acabar una noche estrellado con el coche en una cuneta o en una reyerta. Esto es como cualquier otra enfermedad, que sea una enfermedad de la cabeza o del espíritu, como dicen, pero es una enfermedad, entonces. O tiras la toalla y dices, bueno, mi vida no vale para nada y me voy al arroyo o tiro para adelante. Yo desde mi infancia la verdad que tengo unos recuerdos estupendos. Creo que fue un niño bastante feliz. Era un niño un poco viejo. Era el hermano mayor. Llevo año y medio a mi hermano y yo era pues el estudioso, el formal, y mi hermano era un poco más el travieso. Yo con 15 años era un chaval serio, tímido, muy tímido, me costaban bastante las relaciones personales y entonces pues descubrí el alcohol. El alcohol que fue para mí, pues fue una forma de sentirme a la misma altura que mis amigos. O sea, el más gracioso, el más machote, el más valiente. Al principio fue maravilloso. A 19, 20 años tuve mi primer trabajo, entonces empecé a tener
mi cierta independencia económica, entonces eso me permitió beber ya de una forma bastante salvaje. Mis amigos se iban a casa y yo seguía bebiendo. Y ya se prolongaba durante toda una noche, dejándome en una noche el sueldo de todo un mes. Hay noches en las que a partir de determinada hora es una incógnita para mí lo que pasó. Había también momentos en los que me consideraba amigo de la humanidad. Invitaba a todo el bar, abrazaba a todo el mundo, quería a todo el mundo. Pero esa fase o esos días cada vez eran más raros. Mi personalidad se iba degradando hacia... Como el malestar conmigo mismo y el odio conmigo mismo era tremendo, eso lo soltaba hacia todo el que me rodeaba. Empezó a pasar factura a nivel anímico y psicológico. Empecé a estar muy deprimido. Problemas laborales, por supuesto. Faltaba trabajar, abandonaba los trabajos, los estudios los llevaba fatal. Se me creó problemas en mis relaciones, en mis esporádicas y lamentables relaciones con mujeres. Un disparate. Ese momento de despertarse después de una noche de consumo desenfrenado de alcohol es terrible, es una agonía, es el infierno en vida. Es ver que durante unas horas has destruido todo lo que eres, todo lo que sientes. Te comportas de una forma que no eres tú. Uno se comporta como una alimaña. Yo personalmente he actuado como una verdadera alimaña. En las relaciones personales, en cualquier aspecto. Entonces al día siguiente lo que queda de uno, del Víctor, de la persona normal, con valores y con virtudes y defectos, pero la persona normal que intenta ser buena persona en el trato cotidiano, se siente anonadado, y dice, pero ¿cómo he podido hacer eso? ¿Cómo he podido llegar a esto? ¿Cómo he podido? Entonces es una sensación terrible, de una agonía espantosa. Entonces empiezas a plantearte, tengo que controlar, la próxima vez no voy a llegar a esto. Pero sin darte cuenta de que ya cuando uno ha desarrollado la enfermedad es imposible el control. Eso es lo que todos los alcohólicos quisiéramos. Pero precisamente porque somos alcohólicos no podemos controlar. No tenemos voluntad para tomarnos una cerveza y para irnos a casa. Por lo menos mi forma de beber, mi alcoholismo no me lo permite. Y bueno, pues esas mañanas tan terribles, pues sí, a mí me hicieron mucho daño y me hicieron reflexionar. Y empecé a intentar poner los medios para tratar mi enfermedad. A partir de ahí me pasé 12 años luchando con el alcohol. Luchando con el alcohol yo solo. Queriendo no beber, pero teniendo tropezones cada X tiempo. Y esos 12 años han sido de un sufrimiento terrible, terrible, terrible. Porque estaba solo. Hasta que en julio de 2013, después de una noche de estas tremendas, hablé con un amigo que ya llevaba unos años en abstinencia, mi amigo Juan, y me llevó a la Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas, en la que estoy hasta ahora, y que me ha salvado la vida. Llegamos allí y no abrimos la boca, porque estamos destrozados. O sea, nos han quitado a nuestro mejor amigo. Entendemos por amigo lo que nos ha destrozado la vida. Pero llegamos enfadados con la vida, enfadados con la asociación, porque muchas veces vamos forzados. Venimos
convencidos de que hay una conspiración mundial contra nosotros que nos quiere hacer creer que somos alcohólicos cuando nosotros no tenemos ningún problema. El problema lo tienen los que están allí, que están todos locos. Eso sí que son alcohólicos, yo no. Pero al cabo de un tiempo te vas dando cuenta, vaya, si esto que ha hecho este hombre lo he hecho yo también. Y entonces, pues, estoy muy a gusto. Porque yo del infierno que viví antes a lo que estoy viviendo ahora, ni punto de comparación. Yo sabía que al principio no quería venir aquí por la tercera razón de que cuando viniese aquí entrase, sabía que me iban a quitar lo que yo quería, el alcohol. Vaya, si esto que dice esta señora, esta mujer, lo dice mi mujer. Porque yo antes no tenía vida, no tenía nada. Nada más que tenía el alcohol, que era lo único que yo quería. No tenía absolutamente nada, todo lo tenía destrozado y perdido. Te enseña a ser mejor persona, te enseña a ser mejor ciudadano. Qué fácil y qué difícil es ver que se puede ser igual que los demás. Esa apreciación es tan corta, es tan sencilla, que en qué situación estaríamos que para nosotros era imposible. Tengo la sensación de no haberme movido de aquí y de haber estado fuera de aquí toda mi vida. Esa es la sensación que tengo, de acabar de llegar sin haberme movido de aquí. Cuidado, que eso a lo mejor no suena más de uno, a mí por lo menos sí me suena. Pero es que no solo está enfermo el alcohólico, es que está enferma toda su familia. De hecho, muchos familiares, cuando el enfermo o la enferma se ponen en tratamiento en la asociación y empiezan a mejorar, es cuando el familiar, la mayoría, las mujeres, las esposas, pegan el bajón. Bajan la guardia y caen en depresión, caen en... Es una enfermedad durísima, es una enfermedad que enferma a toda la familia. Y ver ese daño que hemos causado, es duro. Algunas veces me escapo y me voy a la montaña o me voy a la dehesa de Roblellano y contra la oscuridad y lo sórdido y lo triste y el dolor y la ira, la naturaleza, es la alegría, es las ganas de vivir. Me siento pleno allí en la naturaleza, me siento pleno. El peor juez en esta enfermedad, en mi caso concreto, he sido yo mismo. Yo me he llamado a mí mismo las mayores barbaridades. Me odiaba. Yo cuando empecé mi tratamiento, estuve, creo recordar que tres semanas sin afeitarme, porque no podía mirarme en un espejo. Esto es real, esto no es una metáfora, ¿eh? No soportaba mirarme en un espejo. Porque el individuo que veía en ese espejo me parecía odioso. Yo aterricé de una edad mental de 15 años, cuando empecé a beber, a encontrarme en los 42. La madurez de una persona de 15 años, con 42 años y con una serie de problemas importantes. Entonces el choque fue duro. Al principio del tratamiento, en las asociaciones, cuando nos recomiendan no vayáis a bares, no os juntéis con las personas con las que consumíais alcohol antes, en fin, uno siente que le han quitado la vida. Sentía que la vida había perdido por completo un motivo para ser vivida y ahora, sin embargo, veo que la vida está llena de posibilidades. Que esa otra vida era una esclavitud, no era ninguna libertad, era una esclavitud. Yo era esclavo del alcohol, yo era esclavo de ir a esos sitios. Ahora puedo elegir ir o no ir, y elijo no ir. Hay muchísimas cosas que hacer en la vida que no tienen ninguna relación con el alcohol ni con esos locales de ocio en los que circula el alcohol. Hay teatros, hay cines, hay exposiciones, hay bibliotecas, hay asociaciones de todo tipo de intereses. O sea,
hay carreras populares, en fin, hay senderismo, hay... la vida está llena de cosas muy buenas. He pedido perdón a las personas más cercanas a mí. Ha habido personas que han desaparecido de mi vida con las que me porté mal y que no he encontrado, entonces no he tenido ocasión de pedir perdón. Y perdonarme a mí, estoy en ello todavía. A día de hoy estoy en ello. De vez en cuando me vienen flashes de cosas muy desagradables que me hacen todavía bastante daño. Pero estoy encontrando un recurso psicológico, que es verme a mí mismo como el chaval de 15 años, estudioso, tímido, y que utilizó como herramienta para superar esa timidez el alcohol. Ahí no hubo maldad. Fue una decisión equivocada, con la poca información sobre la vida que tenía con 15 años y sobre el alcohol y sus consecuencias, pero intento ver ese momento inicial. Y en ese momento inicial no hubo maldad. Entonces, pues, eso me ayuda. Tengo ganas y tengo ilusión, tengo esperanza de enfrentarme a la vida. Hay cosas muy duras que estoy viviendo a nivel familiar, por enfermedades, que desgarran el corazón de cualquier persona normal. Pero estoy donde tengo que estar, estoy cumpliendo como hijo. Intento ser, en la medida de mis posibilidades, un buen tío para mis sobrinos, para mis sobrinos pequeñitos. Intento ser un buen hermano, intento ser un buen amigo. Estoy. No soy perfecto, por supuesto, me equivoco y me equivocaré toda mi vida. Pero por lo menos estoy, y ahora afronto lo que viene en la vida. Antes, en cuanto había un problema, me escapaba al bar. Yo no quiero beber, nunca más. No quiero beber. Yo no me atrevo a decir que no vaya a beber, porque hay que tener mucho cuidado. Porque esto es una enfermedad mental. Entonces, yo no me atrevo a decir, como hay otros compañeros que los respeto muchísimo, que dicen que no van a beber en su vida. Yo te digo que no quiero beber, no quiero beber, nunca más. Oye, antes me sabía yo todos los nombres de todos los bares, ya no me acuerdo, ahora me sé todas las calles, ahora me fijo en las calles nada más. Ahora me preguntas por cualquier calle de Alcoenes, eso se va a hacer, te lo digo a la primera.